El Instituto Mexicano del Seguro Social atraviesa por una situación financiera complicada, reconoció el director de la institución, José Antonio González Anaya. Su deuda es de 1.9 billones de pesos y dejó de crecer con los nuevos esquemas de jubilación y pensiones de trabajadores del instituto. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por tratar de resolver las problemáticas financieras al mismo tiempo que estemos mejorando el servicio. Y no me atrevería a poner una perspectiva de tiempo. Es una problemática complicada, es una institución grande y compleja, pero vamos a poner todo nuestro esfuerzo para hacerlo. Aseguró que pese a la desaceleración económica que registra el país, los trabajadores se siguen afiliando. Dijo que tan solo en septiembre se inscribieron 93 mil, pero de estos el 35% con dos salarios mínimos. Tenemos que lograr mejorar nuestros servicios a través de todos los medios posibles, asegurar que tengamos los materiales y asegurar también que trabajemos todos para dar este servicio de la mejor manera posible. Sobre la reforma fiscal que está por aprobarse en el Congreso y que busca, entre otras cosas, que el IMSS maneje la pensión universal y el seguro de desempleo, dijo que de ninguna manera generará presiones financieras a la institución, ya que para el pago de estos dos rubros los recursos saldrán de la Federación. El IMSS es la institución de seguridad social nacional con el mayor número de población derechohabiente, proporcionando así servicios médicos a más de la mitad de la población. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.